Bueno, chicos, estáis viendo cómo está limpiando mi colchón, ¿vale? Ya le he pasado una cara, le voy a pasar otra cara, ¿vale? Y como veis, no se cae, ¿vale? Y no hace falta hacer nada raro, simplemente ponerla en el centro del colchón, darle al botón de inicio y ya sola se pone a limpiar, ¿vale? En modo turbo, además, porque detecta que es una superficie blanda, con lo cual es como si fuera una alfombra y se pone en modo turbo. Y si no se cae, ¿vale? Que me la está limpiando perfectamente. Está puesto el depósito de residuos y el cepillo. He puesto el cepillo mixto, el que no es para mascotas, es normal. ¿Vale? Y a ver cuánta cantidad de mierda ha sacado. En las dos caras del colchón. ¿Vale? Y realmente lo hace muy bien, no se cae, tarda muy poquito y es una manera de limpiar el colchón, ¿vale? De una manera muy rápida. Ya se pondrá a hacerlo por el centro, de todos los bordes, ha perimetrado el colchón, ya se pondrá a hacerlo por el centro. Eso es. Como si fuera un suelo de una habitación, pero en el colchón. Y es una manera de limpiar el colchón, quitar los ácaros, el polvillo, las escamas de la piel que hayan penetrado por las sábanas. Es una manera chula de limpiar los colchones, simplemente pegaros una paliza a sacudirlos. ¿Vale? Por ambas caras, ok, le pasáis una cara, le dais la vuelta al colchón y pasáis la otra cara del colchón. Y ya está. Y te lo deja perfecto. De hecho, yo ahora quitaré el colchón y mi canapé, que es también está forrado de tela, pues le pasaré el canapé. Ya he terminado, ha tardado escasamente 4 minutos, no ha tardado más porque yo empecé a grabar un poco más tarde el vídeo. Ahora se irá a la posición más o menos donde la había dejado. Intenta irse a la base, pero como es que no puede, se queda para una esquina. Y acabo de poner ahora encima del canapé. Siento que no voy a poderme mover mucho porque mi canapé está un poco petado y se levanta solo, o sea que tengo que estar sujetando de una esquina para que no salga el robot disparado. Pero para que veáis que cualquier superficie os la va a recoger. Ya detecta automáticamente que está en el borde. Y perfecto. Y mientras más dura sea la superficie, mejor. Es que va a hacer igual que en el colchón, ¿vale? Mientras más dura sea la superficie, mejor. En este caso, como es más lisa y no tiene irregularidades, pues va mucho mejor. Pero veis que me está limpiando perfectamente el canapé y mi colchón. Vamos a cambiar ya las sábanas de invierno a verano. O sea, pueden al revés, verano a invierno. Y lo hace perfecto. Es como hace como un modo bordes y lo apura hasta el fondo, lo hace muy 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 bien. Es como va a llegar al borde, que es redondeado. Hay pelitos en el borde, ¿vale? De la perra mía, que se quedan incrustados. Y más o menos me los ha quitado. Me hace bastante bien la limpieza. Se va a poner a limpiar como si fuera una habitación. Haciendo el zigzag, el modo zigzag. Veis ahí tener mi colchón, recién limpio. Recién pasado la aspiradora. Cuando termine os muestro un poco el vídeo de lo que ha sacado. El depósito lo he puesto limpio, ¿eh? Cuando vacío y limpio. Vale, os sorprenderá seguramente la cantidad de mierda que puede tener vuestro colchón, a lo mejor no lo creáis. Si hace mucho que no lo habéis pasado, yo recomiendo que le deis dos pasadas al colchón. Lo limpio dos veces.
La termina. Vamos, escasamente 3 minutos tarda en limpiar una cama de lo que es 1,35 m. Un matrimonio normal, estándar. 4 minutos y la de 2 metros, seguramente, pero vamos, poco más. Está buscando la base y no la encuentra. Nada, le cogéis, le dais un toque y ya termina. Bueno, vamos a ver qué es lo que tal ha terminado de limpiar. Le veis un poco. Todos estos son polvillos. Voy a cortar el vídeo para que os deis cuenta. Lo que ha sacado solamente del colchón y el canapé. Todo eso es mierda que estaba incrustada en la tela. Y que respiráis. ¿Vale? Si esto lo hacéis regularmente, pues seguramente esté más limpio. ¿Vale? Pero vamos, que veáis que ha sacado mogollón de mierda. ¿Vale? No es que llene el depósito, pero esto es polvo que está filtrado en la tela.